Normalmente yo me entreno para ultras y suelo entrenar 5 o 6 días a la semana. Intento comer muy limpio, lo que pasa es que soy muy golosa también y me gusta mucho el dulce, pero bueno, intento cuidarme bastante, sobre todo cuando ya ha empezado la pretemporada y se acercan las competiciones. Bueno, el principal objetivo es seguir disfrutando, pero bueno, al final tienes que marcar carreras para poder tener un calendario y empiezo aquí. Tras Gran Canaria, luego voy a ir a Montseo, luego estoy buscando una carrerita que tengo más o menos atada ya, y luego ya una carrera que me hace mucha ilusión correr porque es la carrera que me dio el salto a lo que hago y es la EUMILLAC, que es en mi tierra. Principalmente lo que es productos de alimentación, pues la comida sana como todo el mundo, pero luego también meto el colágeno por las noches, sobre todo me gusta porque tiene un toque dulzor y eso me ayuda a aliviarme un poco porque soy muy golosa. Y luego la jalea porque no sé si es de los nervios o algo, las defensas me bajan y suelo tomar bastante, esos productos los tengo bastante en cuenta. Rodillas, sin ninguna duda, vamos, yo por lo menos, mi caso. Bueno, si el lugar es entre asfalto y montaña, me quedo con la montaña. Y luego encima, pues eso, tengo la suerte de salir de casa y poder darle el reloj y disfrutar desde mi primer momento de mi ser antes querido, que es el monte que está encima en el pueblo donde vivo. El entreno, porque sabes que el trabajo que hagas es el trabajo que vas a recoger. Aunque a veces cuesta, es una motivación. Y luego en las competiciones, mi familia. Mi familia y el poquito tiempo eso que intento quitarle a mis hijos o estar con mi pareja o de hacer cosas que igual me pueden apetecer en otro momento y yo salgo a entrenar, eso es lo que me motiva a poder acabar una competición, a que aunque a veces las cosas no salgan como uno quiere, o sea, tienes que tirar para adelante y eso sobre todo es lo que me ayuda, el respeto a todo ese tiempo que inviertes. Sobre todo que disfruten. Que disfruten porque si no disfrutas esto no tiene sentido. Esto va más allá de las marcas. El tiempo pasa y los recuerdos es las vivencias que te quedan, las experiencias, el conocer a gente y disfrutar. Si no disfrutas no tiene sentido. O sea, que disfruten del camino hacia el objetivo y del objetivo en sí. Depende la distancia y si es muy corredora o no. En este caso lo que meto son geles. Luego tengo diferentes puntos marcados por barritas y luego pues el magnesio para los calambres y eso y las sales y el isotónico. En eso baso la alimentación en una carrera. Cuando no estoy preparando una carrera, cuando estoy descansando, disfruto. Disfruto porque me gusta mucho el ocio, me gusta salir con mis amigos, allí en mi tierra nos gusta mucho el poteo, las fiestas, pues otro tipo de vida que también me gusta. Al final yo busco el equilibrio para que eso haga que compense todo y que tengas ilusión por seguir para adelante siempre. Pues empecé corriendo una carrera de 8 kilómetros por tema de ansiedad. Y porque el médico me aconsejó hacer algo de deporte y empecé a correr unos 8 kilómetros y luego de asfalto. Y luego empecé a involucrarme más, me propusieron hacer una carrera que era patrocina HG en Nafarroa, Euskal Herriko Mendia Erronka, en equipo y me gustó mogollón. Y luego fui probando y me enganché, pues como todo el mundo.